Durante el siglo XVIII, en Inglaterra, surgió una importante filosofía moral que se convertirá en una de las más influyentes del mundo occidental, el utilitarismo. Esta filosofía fue fundada por el filósofo inglés Jeremy Bentham y, a partir de su pensamiento, irá evolucionando con el paso del tiempo, siendo desarrollada por otros notables pensadores como el filósofo inglés John Stuart Mill. Así, el utilitarismo, poco a poco, fue ganando mayor relevancia hasta que se convirtió en una de las ramas de la ética que ha tenido mayor impacto en las legislaciones modernas. El utilitarismo es una filosofía moral que plantea que para saber si nuestras acciones son moralmente buenas, debemos tomar en cuenta las consecuencias que producen estos actos. Una acción será buena si resulta útil o beneficiosa para que el mayor número de personas sea feliz. El fundador del utilitarismo, Jeremy Bentham, estaba convencido de que las acciones humanas tenían únicamente dos orígenes: buscar el placer y rechazar el dolor. Para él, el bien causaba placer, mientras que el mal causaba dolor. Creía que el ser humano solo podía ser feliz a través de la búsqueda del placer. Por eso, las decisiones útiles y moralmente correctas eran aquellas que le brindaban felicidad al mayor número de personas. Pero Bentham aclaraba que los actos correctos no eran los que incitaban al placer fácil e inmediato, sino aquellos cuyas consecuencias a medio y largo plazo producían más placer que dolor. De manera que a veces lo correcto será hacer un sacrificio inmediato para conseguir un beneficio futuro mayor. Con sus ideas, el filósofo inglés no pretendía dar a entender que lo correcto era que el ser humano buscara siempre su propio placer. Todo lo contrario, Bentham estaba en contra del egoísmo, pues aclaraba que los deseos y sentimientos personales no eran los que determinaban si algo era bueno o malo, sino los intereses. Según él, el bien era la suma de los intereses individuales. Por eso, la mejor manera de fomentar el propio interés en una comunidad era promoviendo el interés de todas las personas que vivían en ella, siempre procurando ser imparcial en la toma de decisiones. Solo siguiendo esta regla, es posible que las consecuencias de nuestras decisiones sean más positivas que negativas para el mayor número de personas. Tiempo después, un discípulo de Bentham, llamado John Stuart Mill, también realizó importantes aportes al utilitarismo. Mill creía que el fundamento de la moral era el principio de la máxima felicidad. Al igual que Bentham, estaba convencido de que las acciones humanas son buenas cuando llevan a las personas a ser felices y malas cuando les producen dolor y los privan de placer. Según él, lo más importante era que el mayor número posible de personas pudiese experimentar esa felicidad. Sin embargo, Mill no estaba de acuerdo con otras de las posturas de su maestro, pues Bentham creía que los placeres eran todos cuantitativos y homogéneos. En cambio, Mill afirmaba que había placeres cualitativamente distintos, y estas diferencias hacían que unos fueran superiores a otros. Por ejemplo, pensaba que los placeres intelectuales y morales eran superiores a los placeres físicos. De la misma manera, creía que la felicidad tenía mucho más valor que la mera satisfacción. No cabe duda que el utilitarismo ha sido una de las filosofías morales más importantes de la historia moderna, pues ayudó a promover un gran número de reformas sociales y legislativas en los siglos XVIII y XIX, en especial en el mundo anglosajón. Pero esto no significa que no existan críticas hacia esta filosofía. Al contrario, muchos pensadores cuestionan algunos de los planteamientos del utilitarismo. Estos argumentan que resulta muy difícil calcular cuáles son esas acciones que producen la mayor felicidad general, sobre todo en situaciones donde tenemos que tomar una decisión moral en poco tiempo. Por ejemplo,
Imaginemos que tenemos que salvar a tres personas que se encuentran atrapadas en un edificio que se está incendiando, pero solo podemos rescatar a una de ellas. En esa situación, no tendríamos tiempo de calcular cuáles serían las consecuencias de nuestras decisiones. También, los críticos del utilitarismo piensan que es imposible determinar cuáles placeres son superiores a otros, ya que estos no se pueden medir ni comparar. Para algunas personas serán más importantes los placeres intelectuales, y para otras los placeres del cuerpo. Aparte, los críticos consideran que aplicar los principios utilitaristas de forma estricta puede llevar a consecuencias desagradables. Por ejemplo, una persona inocente podría ser condenada por un crimen que no cometió, solo para que la mayoría de las personas se alegraran por haber encontrado al culpable del crimen. Todos serían felices, siempre y cuando no se descubriera que el condenado es realmente inocente. Sin embargo, nuestra intuición nos dice que es injusto castigar a un inocente. Así que no debe permitirse, por más beneficiosas que sean sus consecuencias. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por la historia del utilitarismo. ¿Y tú, qué es lo que piensas acerca de esta influyente filosofía moral? Escríbenos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias, nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.